El director general de la Comisión Forestal de Michoacán, Rosendo Caro Gómez, anunció que para las próximas semanas de estiaje su dependencia ya se encuentra desarrollando algunos planes de acción para poder enfrentar los incendios forestales. Al grado de que se tiene hasta el momento la idea de integrar 65 brigadas distribuidas en 45 municipios, los cuales han sido catalogados como prioritarios en el estado de Michoacán. Implementará la integración de 65 brigadas de combate de incendios forestales que se distribuirán en los 45 municipios prioritarios en esta materia. Asimismo, se integrarán cuatro brigadas de difusión de la cultura forestal, porque creemos que eh, una manera eh, efectiva de prevenir los incendios es hacerle saber a la población la importancia de los bosques. En el mapa estaba eh, distribuida... La totalidad de las eh, brigadas que se integrarán serán 91, de las cuales 65 corresponden al gobierno del Estado, que en convenio con los municipios y con algunas comunidades que han desarrollado ya la fase de su autonomía, estamos integrando eh, estas brigadas. Asimismo, la Comisión Nacional Forestal integrará 14 brigadas. Los ayuntamientos directamente, sin convenio con el Gobierno del Estado, integrarán cinco. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuatro. Y finalmente, las asociaciones regionales de silvicultores integrarán tres brigadas contra incendios forestales. Bajo este sentido, el funcionario estatal recalcó que se invertirán cerca de seis millones de pesos para las 50 brigadas en los municipios. Además de que recalcó que los helicópteros que se utilizaban de mala manera en la administración pasada, ahora servirán como el y para trasladar a los brigadistas en total el gobierno del estado estará invirtiendo 6.648.732 millones mil pesos para 50 brigadas en 45 municipios con aportación de 3 millones mil pesos por parte de los ayuntamientos asimismo en una zona especial de atención por sus condiciones de marginación y de lejanía, eh, se invertirán 6.510.000 pesos en un programa especial para la integración de 19 brigadas en los municipios de Aguililla y Cualcomán, con la participación de dueños y poseedores y asociaciones de silvicultores. Los helicópteros que anteriormente eran utilizados para otros fines, no necesariamente en beneficio de la población, ahora se... Eh, destinarán al combate de incendios forestales uno especialmente equipado con un helibalde para descargas en incendios y otro más para el traslado de brigadistas. Para concluir mencionó que dichas acciones buscarán brindar protección a 2.3 millones de hectáreas así como mejorar la emisión de oxígeno y apoyar la conservación de suelo. Y recordando que Michoacán ocupó el quinto lugar en incendios forestales con al menos 636 siniestros y un sexto lugar de superficie afectada. Josué Vidales en las imágenes. Carlos García, Noti 13.